es una ley general que para prohibir el fracking, porque bueno, viene a violentar varios de nuestros artículos de la Constitución, por supuesto el cuarto, donde el derecho humano al agua es imprescindible, importante. Y hay un dato que no expuse allí, pero que sí voy a comentar, es que, por ejemplo, uno de los estados donde se ha descubierto el esquisto o el gas shale, donde se puede extraer, es en Chihuahua. Y justamente Chihuahua es de los estados que tienen menos agua. Y entonces la poca agua que se distribuye de por sí va a usarse una cantidad importante, o casi toda, para la extracción del gas shale. Entonces, esta iniciativa contra el fracking pone como argumento el derecho humano al agua y también otros derechos que se vienen violentando, porque en el tema de salud esto es terrible. Esto, ¿qué consecuencias hay? Hay consecuencias evidentemente de cáncer. Se habla de 750 elementos químicos, que aquí los mencionamos en la iniciativa, los más relevantes, pero hay, como es secreto de patente, no dicen todos los que contienen. Estos son los que se han descubierto. Entonces sí son una cantidad tremenda de aluminios, de borax, de cristales, de muchas sustancias químicas que se utilizarán para la fractura hidráulica. Hay países como Francia donde ya está prohibido el fracking, no se permitió, y hay estados de Estados Unidos que tienen muchísimos de estos pozos y tienen cantidades terribles de gente enferma. Y los temblores, que es algo que parece menor, pero viene a generar muchos temblores en las comunidades próximas a los lugares donde se extrae el gas shale. Lo que pretendemos es que en las leyes secundarias, porque ahí es donde va a permear realmente este tema, porque es en la reforma energética donde esto es lo que viene a perjudicar, porque la reforma energética permite que en cualquier lugar se extraiga, se fracture y permite este tipo de extracción del gas shale. Un estado que yo puse como emblemático es Chihuahua, porque precisamente Chihuahua tienen un problema grave de estiaje y de sequía, y la gente el agua no la tiene de manera corriente y común, y muchos miles de litros de agua se van a utilizar para la extracción, porque allí es donde están estas sustancias, el esquisto que le llaman, que es de donde extraen el gas shale. El medio ambiente es el que va a afectar. El medio ambiente, pero la salud y la ecología y el agua y son, pues es un perjuicio completo, que exploten los energéticos de otra manera, pero no a través de este método, que es el llamado fracking, que es fractura hidráulica, o sea, perforar la tierra con 1, 2 o 3 kilómetros, con miles de millones de litros de agua en algunos casos y con sustancias químicas, donde estas sustancias químicas al final las dejan en unas tinas y esas tinas esperan que el agua se seque, pero todo el químico se volatiza. Eso se respira y genera enfermedades en las comunidades. Entonces, ¿esa será tomada en cuenta para las leyes secundarias de la reforma energética? Sí, esto viene en esa parte, es donde tenemos que dar la pelea, que esperemos ganar, pero la gente ni siquiera conoce la terminología, ni sabe que esto existe. Es como, bueno, en la Cámara se han hecho foros, en la Cámara se ha presentado, pero francamente ha sido como autoconsumo, ¿no? Porque es quienes estamos los mismos nosotros. Entonces, la idea de sacar este tema, que no solo sea la izquierda, pero que sea cualquier partido, cualquier ciudadano, los ambientalistas de la comunidad, pues que puedan tener forma de difundir, tener espacios de difusión, como ahora que el presidente del PRD me permitió este auditorio para hacer este foro.